noviembre, agrupándonos con muchas organizaciones por el aborto legal, seguro y gratuito. A partir de ahí creemos que es muy necesario que se tome conciencia y sobre todo en el Parlamento que se defina de una vez por todo la necesidad que hay en todo el territorio de que haya la posibilidad de que las mujeres puedan abortar de manera libre y gratuita y sobre todo segura. Estamos acá primero de noviembre porque se cumple un año de que se iniciara el tratamiento de la ley de la campaña nacional por el derecho al aborto en el Congreso, tratamiento que duró apenas pocos minutos porque el gobierno dio la orden a sus diputados de no dar quórum y entonces a partir de entonces volvió a caducar por tercera vez este proyecto presentado por el Movimiento de Mujeres. Cuando la Presidenta de la Nación da un apoyo explícito a su negativa porque el aborto, para que el aborto sea un derecho y siga siendo un delito, está diciéndole a un montón de sectores que ellos no van a promover esta legislación y por eso en tantos años que ya llevan gobernando sigue vigente la legislación que hace del aborto un delito y no un derecho. Este tratamiento es impostergable, son más de 300 mujeres las que mueren cada año por abortos clandestinos, la mayoría de ellas son jóvenes de entre 15 y 27 años y por supuesto son de los sectores más pobres de la sociedad. De no aprobarse una legislación que permita el aborto libre y gratuito, se está rifando día a día la salud de las mujeres pertenecientes al pueblo trabajador. Las mujeres con recursos, las mujeres de la clase media alta, las mujeres ricas, se hacen abortos en lugares seguros. Las que mueren día a día son las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras. Siempre han conseguido sus derechos, el derecho a votar y cada uno de los derechos que han tenido este país lo han conseguido con las luchas en las calles y organizándose las propias mujeres. Nunca se les regaló nada. Si nosotros no salimos a las calles a pedir y no solo pedir, sino a exigir de que haya una ley, no va a haber ninguna posibilidad. Entendemos que es en la calle donde se va a dirimir y obviamente para que se haga legal dentro de lo que es el Congreso.